Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y la definitiva. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera. Defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica, los paros cardíacos y de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino. Defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del optimista, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho. Defenderla de Dios y del infierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas del azar. Y también de la alegría. Poema Defensa de la Alegría. Autor Mario Benedetti. Voz Flor de Lis, Argentina. 10 de enero del 2014. San Luis, Argentina. A veces la vida se parece a una guerra. A veces la paz tan defendida es la de los cementerios, el tedio de rutina, aún en el desasosiego de la lucha es posible cavar y arrinconarnos, atrincherarnos y resistir blandiendo la alegría. La alegría de veras no se confunde con la mueca caricaturesca del está todo bien, ni la risa grotesca de la diversión mediática. Tampoco es el trofeo de los vencedores. A la alegría se llega como a un encuentro azaroso y presentido. Cuando nos toma por sorpresa, parece que fuera parte de nuestra naturaleza, que responde a la lógica de la existencia, que ella está y solo se trata de reconocerla y de hacerla nuestra. Y no es cierto.
La alegría se construye, se defiende y se reclama. Se destruye, se desarma, se roba y se mata. Se reconquista, se transmite y se comparte. La gravedad de los diagnósticos es una amenaza. A veces, un colapso para la alegría. Pero hay una extraña coincidencia que el ejercicio de la medicina reconoce, una casualidad permanente. La enfermedad irrumpe en un campo abonado por la tristeza. Un desierto de alegría es el paisaje más frecuente que antecede la guerra de las entrañas. La defensa de la alegría es una posición que releva al cuerpo de las batallas que hay que librar en la vida con las mejores armas, las palabras, el pensamiento y los actos. Habilitar al paciente para que recupere su puesto y la defienda es ayudar a localizar su tristeza, desatando esa alegría convicta y maniatada que no se rinda, que no renuncie ni se traicione. Con la alegría y con las penas se aprende la aritmética dura de la vida. Uno se entera con lo que puede contar, aún en las inevitables derrotas, puede existir la entrañable alegría de descubrir a quién elige la misma trinchera y nos dice: usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Cuando la capacidad para la alegría se recupera, luego de una caída brutal en la aflicción y el padecimiento, esas transitorias muertes subjetivas que nos desalojan de lo que creemos ser o tener en la vida, las alegrías ya no son las mismas, nosotros tampoco. Tanto la intensidad, la oportunidad, y el objeto mismo de la alegría, la manera de sentirla, de expresarla o reconocerla, suelen tener cambios tan notables que el primero sorprendido es uno mismo. Puede que por un tiempo la alegría aparezca teñida del nublado sepia del desengaño. Pero lo fundamental es un decisivo cambio del umbral que se atraviesa para acceder a su gracia. La humildad de las pequeñas alegrías cotidianas constituye una inesperada recompensa, un botín impensado de las batallas más duras. Hay una redimensión de la vida que se gana o no por el camino del éxito, garantizando, sino por no haber sucumbido en la desgracia. La apuesta es axiomática, verdad que nunca se sabe si al alba cantarán los gallísimos sueños. Autora licenciada Diana Braceras.